continuamos con más avances de noticias a propósito de este día en el cual no para de llegar información acerca de la liberación de Alex Saab, así como también de varios presos políticos que se encontraban secuestrados por el régimen criminal de Nicolás Maduro. Y a propósito de este régimen, emitió un comunicado en el cual habla de la liberación de Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense de ser el testaferro de Nicolás Maduro y acusado de legitimación de capitales en este país. Veamos a continuación una parte de este escrito. Lo tienen ustedes en pantalla y dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retorno a su país de Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense. El régimen, hablando de personas secuestradas. El pueblo lo recibe con orgullo luego de haber sufrido 3 años y medio de detención ilegal bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando sus derechos humanos y la Convención de Viena, que le confiere inmunidad diplomática. Alex Saab, según ellos, es una víctima de la retaliación del gobierno de Estados Unidos por sus excepcionales esfuerzos internacionales en la protección de derechos sociales de todas y todos los venezolanos ante el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales. Su libertad es un símbolo de victoria de la diplomacia bolivariana de paz y de las miles de manifestaciones de solidaridad expresadas desde todos los rincones del mundo por parte de movimientos sociales, intelectuales, artistas y demás luchadores por la justicia, la propaganda política. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce especialmente la valentía y la dignidad de su esposa, a quien hemos visto en muchos eventos del régimen, hijos y familiares, quienes le estuvieron acompañando en todo momento en la denuncia y en la esperanza por su liberación. Hoy se rompe el eslabón de esta injusticia que nos obliga a reafirmar una vez más la exigencia unánime de Venezuela toda para que cese de forma definitiva, inmediata e incondicional el criminal bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone contra todo el pueblo venezolano. Esto dice el comunicado que emitió el régimen tras conocerse y confirmarse la liberación de Alex Saab como parte de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno de Estados Unidos y con la administración Biden. Bueno, y precisamente Reinaldo Cortés, quien engrosa la lista de los 6 sindicalistas liberados, habló agradeciendo a los venezolanos por la solidaridad demostrada durante todo el tiempo en el que estuvo bajo cautiverio. Agradecido por la solidaridad del pueblo venezolano, de mi familia, de los compañeros, de mi estado Guárico, ya hoy en libertad. Gracias a la lucha incansable que se gestó desde nuestra pensión hasta hoy día por el pueblo venezolano que siempre estuvo en pie de lucha por nuestra libertad. En tanto, el auténtico partido Voluntad Popular asegura que no avalan la liberación de Alex Saab y que lamentan que los compromisos de los acuerdos de Barbados no hayan sido cumplidos en los términos acordados. En pantalla tienen ustedes también el comunicado que emitió Voluntad Popular a propósito de esta liberación en la que ellos aseguran que no tienen nada que ver. Y dice: ni Voluntad Popular ni nuestro representante en la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática han participado en la negociación bilateral anunciada hoy entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Nos alivia que la pesadilla haya terminado para los presos políticos que hoy recuperan su libertad. Nunca debieron estar en prisión. Fueron víctimas de una injusticia, al igual que los más de 250 que siguen encarcelados por motivaciones políticas. Sin embargo, no podemos avalar de ninguna manera la liberación de Alex Saab, uno de los mayores responsables de la emergencia humanitaria y del saqueo a nuestro país. Saab no es un preso político, es un delincuente que ha causado un daño incalculable a nuestro país.
denunciamos la continuación de la política de puerta giratoria del régimen de Nicolás Maduro, evidenciada por las órdenes de captura emitidas por el fiscal del régimen Tarek William Saab en contra de activistas y dirigentes políticos de Voluntad Popular, 20 Venezuela y Primero Justicia a principios de este mes. A diferencia de Alex Saab, ellos no son delincuentes, sino personas perseguidas. Lamentamos que los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, especialmente en lo que respecta a la liberación de los presos políticos, no haya sido cumplidos en los términos acordados hasta la fecha. Por último dice, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable, no dejarnos de luchar hasta conquistar la libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión y persecución contra quienes buscan un cambio político real y duradero para Venezuela. Y esta es la actualización noticiosa que les acabamos de presentar a través de las pantallas y plataformas digitales de EBTV. Por lo pronto, le doy el pase a mi compañero Pedro Padilla, quien tiene más del mejor contenido y la información para todos ustedes. Pedro. Gracias, Jorge. Y sí, efectivamente estamos de regreso con esta gran fiesta en antesala a la Navidad. La única manera, escuchen bien, de vivir nuestras tradiciones. Estés o no estés en Venezuela, además con esos afectos. Y es por eso que EBTV se ha convertido en la familia elegida de todos los hispanos. Por eso celebramos estas fechas entre amigos para recibir la llegada del Niño Dios y, por supuesto, de ese año nuevo. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano del Instituto Venezolano de Ultrasonido en Medicina y Boom. Y es que ellos tienen con nosotros una dilatada trayectoria de más de 40 años y, por supuesto, te brindamos los mejores exámenes de ecografía tiroidea. Tenemos, por supuesto, los ecos 3D para que conozcas cómo viene tu bebé a este mundo. Por supuesto, tenemos el eco renal y tenemos, entre otros tantos exámenes, el eco pulmonar, el eco arterial y lo mejor de todo, la ecografía Doppler renal. Así que ya lo saben, si ustedes también quieren tener estos exámenes de laboratorio, es muy fácil ubicarnos. Nosotros estamos ubicados en el Boulevard de Sabana Grande, en el edificio Metropolitano, piso 2, en la oficina número 1. Allí tienen los teléfonos en pantalla y nos pueden contactar rápidamente, porque para nosotros los exámenes deben ser preventivos. Somos IBUM. Y qué mejor manera de hacerlo, de recibir estas Navidades con una invitada totalmente internacional, de lujo. Así que yo diría que tenemos que aplaudir con todo el corazón y la pasión a esta actriz sureña, además, que es de talla mundial. La queridísima Sol Rodríguez, para quien pido un fuerte aplauso aquí en el estudio, porque estoy seguro que lo vamos a celebrar. Ay, muchas gracias. Amor, encantadísimo, gracias, de tenerte acá en el estudio. Por favor. El placer es mío, en serio. Y créanme que hemos hablado fuera de cámara. Hemos llorado, muchísimo, hemos reído. Hemos, sí. De todo. Ha sido una experiencia gloriosa. Sí, ha sido una experiencia. Como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Religiosa. Sí. A ver, Sol, veo que desde muy niña comienza este gran negocio del entretenimiento. Yo quisiera saber, porque primero fue el baile, después te paseaste por el modelaje de comerciales, vino el canto y ahora la actuación. A ver, pareciera que es muy difícil llegar al estándar de figura internacional. ¿Cuál es el éxito? Bueno, trabajo duro, resiliencia, no darte por vencido. Eso es lo que me ha traído hasta aquí, porque ha sido, empecé de muy chiquita, pero actuación bien, empecé a los 19 años acá en Miami, haciendo novelas para Telemundo. Después me mudé para Los Ángeles y llevo 7 años en Los Ángeles. Wow. Dándole muy duro, sacrificios, lejos de la familia y, bueno, acá estamos ahora con una película muy linda que estoy muy orgullosa en Netflix. Y... Sí, y fíjate que en este caso,
Yo creo que venimos de momentos bastante complejos y ya vamos a hablar de la película. Sobre todo, momentos complicados, digamos a nivel de salud, a nivel en cuanto a la crisis mundial que se ha planteado. Tuvimos una pandemia, sí. Vino la crisis mundial. A ver, ¿cómo se reinventó Sol ante el mundo y cómo dijo, aquí estoy yo? Yo durante la pandemia y también el strike que hubo ahorita en Los Ángeles de actores y escritores, me concentré mucho en el baile, porque era algo que yo podía controlar, ¿no? Porque la actuación necesitas de todo un equipo para poder actuar y hacer tu show y tus películas y todo. Pero me concentré muchísimo en el baile y especialmente por primera vez en tango. Que quería como honrar a mis ancestros, a mi familia en Uruguay, en Argentina. Entonces me concentré en el tango y me fui de lleno y llevo un año, competí todo. No me fue muy bien, que digamos. No me fue muy bien, no quedé ni en los primeros lugares, nada que ver, nada por ahí. Pero ahora puedo decir que soy una bailarina de tango. Y eso fue por la pandemia, porque estábamos todos, viste, sin saber qué hacer. Y nada, me concentré en eso y ahora tengo eso como en mi resumen, en mi experiencia de vida. Ese tipo de baile. Bueno, y me imagino que vinieron las redes sociales. Y bueno, y de ahí comenzaste como a perfeccionar. ¿Pero qué te dejó? La pandemia. La pandemia y esta crisis. Que hay que aprender a crecer uno mismo, ¿sabes? Como persona, como profesional, porque está todo fuera de nuestras manos. Mira, esta crisis que no sabíamos que iba a venir, ni sabíamos lo que iba a pasar por muchos meses, ni tal vez duraba años, no sabíamos nada, ¿no? Entonces me enseñó a eso, a reinventarte y a... También a estar muy cerca de tu familia, enfocarte en ti, en tu familia. Y bueno, y que lo que está fuera de tus manos, a darte como que rendirte y que pase lo que tenga que pasar, porque es que nadie tenía control sobre nada en esta pandemia. Estuvo muy loca, estuvo... no sabíamos. Hablas de la familia, porque dentro de lo que hemos conversado, dentro y fuera de cámara, sé que es... que es un punto muy valioso para ti. Sí. Es un punto que ese nicho pues, ha inculcado valores, principios. Y te pregunto, ¿cuáles son esas costumbres, hablando de Navidad, esas tradiciones que generalmente la familia tiene y que ha conservado, que ha perdurado durante todo este tiempo? Bueno, ya sabes, como la vida de un inmigrante es alejarte de tu familia. Entonces yo crecí sin tíos, sin primos, porque me fui de Argentina muy chiquita. Entonces siempre ha sido mamá, papá, hermano y yo, los cuatro solitos, para todos lados. Nos mudamos para Miami. Entonces lo que tratamos de hacer es juntarnos en la Navidad. Yo, por ejemplo, ahora vivo en Los Ángeles, mi hermano vive en España y mis papás en Miami. Entonces estamos todos en lugares diferentes del mundo. Estamos uno acá, el otro allá. Tratamos de juntarnos para Navidad, aunque sea una vez al año. Comer empanadas, comer asado. O voy a ver a mi hermano en España, lo cual amo en España, o vengo acá a Miami a estar con mis papás. Lo que se pueda, ¿no? Lo que se pueda en ese momento. Y a pasar Navidad juntos. Como no tenemos familia grande, somos nosotros solitos, vemos películas, comemos asado. En Argentina es tradición, por ejemplo, salir con una maleta pues, para viajar más o colocarse la panty amarilla al revés. ¿Existe algo de esas tradiciones navideñas que nosotros los venezolanos generalmente hacemos? Escuché lo del panty amarillo ayer, justo. No tenía idea, me parece increíble, me encanta. Yo creo si en todo. Rojo es porque quieres pasión. ¿Qué? O sea, que te trae el año nuevo, te va a traer pasión si usas un panty rojo. Claro. Y amarillo, prosperidad. Prosperidad, así mismo. Bueno, yo quiero los dos. Ah, ¿tú quieres los dos? Bueno, entonces vamos a ver cómo lo combinamos. Doble panty. Sol, me queda muy poco tiempo y quiero que hablemos un poquito sobre la película, porque sé que estamos sobre, digamos, los últimos minutos de programa. Pero háblame de la película. Ya se estrenó en Netflix. Se estrenó, ok. Se estrenó hace 3 días. Y estamos en el puesto número 4 de la película más vista en Netflix en Estados Unidos. Estamos en el 6 en Venezuela. Igual, ¡oh! ¡Ay, me pone muy contenta!
Ahí estamos viendo imágenes. Me pone muy contenta que me estén viendo en Venezuela. Y bueno, estamos en el top 10 global del mundo. Estamos en el número 10, al lado de películas muy grandes, con gente muy conocida. Entonces yo, que tengo una carrera que estoy ahí empezando, no empezando de por sí, porque llevo 14 años, pero bueno, me pone muy orgullosa estar al lado de esa gente tan grande y de que me estén viendo en toda parte del mundo y en Latinoamérica también, me pone muy orgullosa. Estoy seguro que sí. ¿Cómo se llama la película? Porque la tengo que buscar ya. No, o sea, la tienes ya que ver, pero ya, me ya tienes que mandar foto. Claro. Se llama Holiday in the Vineyards, es número 4 ahora en Netflix. De las más vistas en US y global también está en el top 10 y espero que les encante. Es una comedia romántica y a los que les gusta el romance y la Navidad les va a encantar. Bueno, estoy seguro que sí y yo me voy a quedar conversando con Sol porque me va a explicar un poquito sobre esa política internacional entre Argentina y Venezuela que ya no existe y por demás quiero que me cuentes si es soltera, es casada, viuda o divorciada. Eso me lo va a decir fuera de cámara. Ustedes se van a quedar en compañía de la buena programación que les ha preparado EBTV en la próxima parte. Más noticias y música para disfrutar.